Chicos, el día de hoy vamos a hacer una review de mi nueva tableta gráfica. La mejor cosa del mundo. No, la verdad, esto no, chicos, era esto. Bien, ahorita les voy a mostrar por qué diablos me compré esto. En primer lugar, esta tableta gráfica se llama la Ouyon 420. Y esta fue mi primera tableta gráfica del 2017. Pero está fallando. Entonces, ¿cómo sé que está fallando? Funciona bien, sin embargo, cuando voy por una zona, que es creo que por esta zona de aquí, comienza a fallar. Voy a empezar a hacer trazos hasta que empiece a fallar, ¿ok? Chicos, al parecer mi tablet se arregló mágicamente, así que voy a vender mi nueva tablet y me quedo con esta. No, mentira. Ok, aquí sí que funciona. Aquí está el problema. Les voy a mostrar un video donde se ve claramente cómo falla. Ok, chicos, ya lo desconecté, así que le vamos a proceder a decir gracias por tantos años de utilidad. Te quiero. Thank you. Aquí está lo que estaba buscando. Esto de aquí, o sea, es literalmente un protector y parece como que es papel. En eso sí o sí lo voy a poner. ¡Mira esto! ¡Qué lindo lápiz! ¡Dios mío! Es ultra suave, ¿no? Y el otro. Bueno, supuestamente, chicos, este lápiz no se carga. O sea, es batería infinita. O sea, Tesla Pen. Esto lo voy a dejar acá. Y esto, ¿qué diablos es? ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! ¡Wow! ¡No manches! ¡Mira! ¡Elegante! ¿Eh? Y lo pones acá también. Bueno, es un poco inseguro porque se ve, pero esto no lo va a estar moviendo. Solo saca de ahí y ya. Ahora lo importante es esto. Vamos a abrirlo. Siempre quise ver esto en modo, en la realidad. ¿Cómo diablos se siente esto? Se siente bien, ¿no? Muy bonitos puntitos que están brillando. Y esto dice no botar en la basura, hoy. ¿Quién botaría esta cosa, eh? Yo no lo botaría, aunque se me vea. Tiene estos botones que esto obviamente va a ser para mi stream, ¿eh? Chicos, este es el mejor momento de todo comprador. Escuchen, ¿eh? Silencio, silencio. ¡Cállame! Bien, ahora le voy a poner el protector. ¡Ay, qué lindo se ve, hoy! Se ve tan limpio, quiero que esté limpio para siempre. ¡Wow! Es un vinil nada más, ¿eh? ¡Mira, uy! ¡Qué increíble! Es impresionante, ¿eh? Se ve súper cool. Si se arruina, lo rompo y me compro otro. Ok, el pegamento está bien. No voy a levantarlo, obviamente. O sea. Paso número 2. Mi primera vez, damas y caballeros. ¿Cómo diablos hago esto? Ah, no manches, ¿así? No se puede seleccionar un monitor. Normal, así. ¿Qué? Marca de agua. ¿Qué? Monitor 2. Ah, KP, qué asco. Vale, monitor 2, chicos. Listo. Es la primera vez que uso esto, chicos, así que... Supuestamente esto es súper suave. Supuestamente, a ver. Sinceramente no siento ninguna diferencia a los 2048. Es que, la verdad, chicos, yo no siento ninguna diferencia. Está súper bonito. Y a ver la sensibilidad. ¿Cómo se siente? Es como si estuviera escribiendo. Chicos, los reviews son unos mentirosos. No se siente como papel. No se siente como papel, chicos. Yo. Comprados. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas habrá en el fondo del mar? ¿A qué se debe el azul del cielo? ¿Y por qué también es azul el mar? Hay tantas preguntas, tantos mundos por explorar. Bueno, chicos, la tableta gráfica está súper buena. Llevo ya usándola unos 2 meses aproximadamente y no me ha dado ningún problema. En mi caso uso esta tableta para hacer animaciones en After Effects con el Illustrator, y la verdad considero que es de los mejores productos que pude comprar en mi suculenta y deliciosa vida, no como otros miserables XD. Bueno, eso fue todo por hoy. Hablamos.